en el teatro que lleva el nombre de mi papá. Es muy emocionante y encima presentando la camiseta de Vélez se me juntan un montón de emociones, todas lindas. Justo yo había encontrado hacía muy poquito tiempo una agenda mía de 1994. Supongo que saben que ese año tiene un valor especial para todos los hinchas de Vélez. Y quiero compartir con ustedes la agenda. Saqué una foto y la mandé, a ver si la tenemos, del 1 de diciembre de 1994. Todo te anotaba. Me levanté a las 7 y vi el partido de Vélez contra el Milan por la Copa Mundial de Clubes. Ganó Vélez 2-0, vamos, aguante. Lo vi a papá en la cancha, pongo entre paréntesis, mi viejo ahí festejando. De ahí fui al colegio, terminé con matemática y con biología y literatura porque eran los últimos días de clase, eso les reinteresa, supongo. Y después vine a casa y me quedé todo el día acá. Bueno, ya. Por suerte no puse nada más privado porque sí, no creo que no ha dado para mostrarlo. Hoy estamos realmente aquí porque estamos abocados desde siempre, desde el comienzo de esta gestión, queríamos jerarquizar, como dijimos siempre, la marca Vélez. Y bueno, vimos en esta oportunidad que fue muy propicio hacer este enlace, esta alianza, como se dice habitualmente, con la firma CAPA, una firma de que realmente tiene un vuelo mundial, global, con principios y con maneras de vida igual de Vélez, de nuestros inicios. Y bueno, trazaremos este camino juntos, estaremos en esta nueva etapa. La verdad es que ya más la parte técnica la comentará otro de mis compañeros, pero bueno, la verdad que nos honra de que nos acompañen en este nuevo lanzamiento, donde van a vestir a nuestros deportistas, a nuestros jugadores, y para nosotros es una honra. También quiero destacar, la verdad, de que estén las glorias de Vélez acá, para nosotros es muy importante. Quiero saludar también a los socios, que no lo hice cuando las primeras palabras mías. Sé que hay 100 socios que fueron sorteados y ganaron un sorteo por ser adquirieron plateas, abonos a plateas, así que bienvenidos también a ellos, pues esto es lindo que lo compartan. En realidad somos todos socios los que estamos acá, la mayoría, creo que el 95%, excepto gente de la empresa y bueno, algún que otro ha llegado invitado nuestro. Así que bueno, no quiero dejar de agradecerle a Malena, y en el nombre de ella está flotando acá el nombre de Jorge, ya lo dijo ella, pero bueno, la sala no lleva su nombre porque sí, para nosotros es muy importante, ya que también el reconocimiento, que lo tenemos en nuestra institución como un sector de prensa. Así que ¿dónde está Malena? Malena, bueno, vos sos más profesional, así que ya te dejo para que sigas. Y no me queda más nada. Saludé a todos, así que bueno, te agradezco mucho. Quiero agradecer también a Ricardo Príncipe y a su hijo, una familia muy allegada a Vélez, un socio caracterizado que hoy nos asistió y nos da una mano siempre que puede. ¿Y dónde está Chanfre? Chanfre para mí es compa, pero bueno, de toda la vida. Así que bueno, agradecerles porque nos está dando el lugar. Sí, lo que siente también por Vélez, así que muchas gracias a mí. Y ahora vamos a presentar a Sofía Ristau, responsable de marketing de CAPA. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos hoy en este evento que da inicio a una alianza que estábamos esperando hace mucho. CAPA es una marca que tiene mucha trayectoria en el mercado de la indumentaria del calzado deportivo, pero también tenemos mucha experiencia en la representación de equipos en el mundo, de equipos de esquí, de automovilismo,
de rugby, de surf y obviamente de fútbol, dentro de los más destacados, al Napoli y al Torino, y hoy empezamos con Vélez. Y la realidad es que para nosotros fue una alianza muy orgánica porque compartimos, como decía Sergio, nuestras bases, que son italianas, y además tenemos nosotros como objetivo siempre darle mucho apoyo a varias disciplinas, no solamente al fútbol. Eso para nosotros es un gran objetivo y un gran logro que van a ver hoy acá. El compromiso de Capa con Vélez es que en esta alianza el protagonista sea el deporte. Así que les damos la bienvenida a la familia Capa y esperamos que disfruten lo que van a ver hoy. Gracias. Vamos a presentar a Diego González, vicepresidente primero de Vélez, que también va a decir una palabra. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar me quiero sumar a los saludos de Sergio, de nuestro presidente, a todos gracias por estar acá, a los expresidentes, a los socios, a los medios partidarios también y nacionales que han venido a cubrir el evento, y a todos nuestros sponsors, ¿sí? Que nos acompañan en el día a día del club. Más que sponsor, me gusta decir compañeros, porque creo que somos aliados en el día a día, en llevar adelante nuestras respectivas marcas y en el ida y vuelta que siempre tenemos. Por eso también agradecer a la gente de Hitachi, nuestro main sponsor, que hemos decidido renovar el acuerdo de seguir por este camino juntos. Y la verdad que esto es para nosotros muy importante, ¿no? Para el área de marketing, porque si bien es muy importante sumar un nuevo sponsor a la familia, también es mucho más valioso cuando el sponsor revalida y decidimos continuar juntos por este camino. Así que bueno, agradecerles a ellos y darles la bienvenida a nuestro sponsor técnico que es Capa, que la verdad que estamos todos muy contentos por este nuevo camino que vamos a transitar juntos, porque como dijo Sergio, como dijo Sofía, compartimos valores, compartimos nuestras bases, y eso es muy importante, ¿no? Nosotros desde el club son de las cosas que priorizamos, que cuando comenzamos a transitar juntos una alianza, este primer concepto es básico, ¿no? Compartir ciertas cuestiones que hacen seguramente la relación mucho más duradera. Así que después, una vez que comenzamos con las reuniones, conocimos, ¿no? Porque si bien las organizaciones están formadas por personas y hemos conocido un grupo humano de la empresa Capa fantástico, en donde desde el día uno nos pusimos a trabajar junto con la gente de marketing nuestra. Sí, quiero agradecerles a todos también, a Mario Balestrini, a Diego Laraya, a Rodrigo Rapizarra, a Ademar Farte, nuestro gerente. Bueno, no quiero olvidarme de nadie, pero la verdad que empezamos a trabajar desde el día uno en brindar lo mejor, en dar lo mejor. Hubo un ida y vuelta fantástico, que llegamos al producto final, ¿no? Que es el que ahora van a conocer, que es la camiseta de Vélez Anfield, a la cual para nosotros la sentimos como nuestro emblema, ¿no? Es el emblema de nuestra institución, la que todos los hinchas y socios llevamos orgullosos y nos gusta vestirla. Así que en ese trabajo, si bien siempre uno busca innovar, darle seguramente un aire diferente, pero siempre respetando, ¿sí?, los valores y las insignias de nuestra institución. Así que estamos muy contentos con este producto final, que esperemos que a todos les guste. Y también una de las cosas que quiero destacar de esta alianza, que difiere del resto, es que Capa no es solamente un sponsor de fútbol profesional ni de fútbol amateur, sino que también un sponsor integral, que va a vestir todas las actividades y disciplinas del club. Esto para nosotros es un logro importantísimo, porque nos ayuda seguramente a prolijar la imagen de Vélez. Cuando cualquier disciplina juega en Vélez, o viaja a otro club, o viaja a una provincia del interior, sea la disciplina que sea, está representando a Vélez Anfield. Entonces, bueno, esto la verdad que estamos muy contentos con haber decidido esto en conjunto, que la empresa
supo ver lo que es Vélez Sarsfield, que es un club de fútbol, pero con un social muy fuerte. Así que, bueno, nada más para decir, agradecerles a todos, agradecerles a Malena, también a Daniel Comba nuevamente por prestarnos este lugar. Y bueno, esperemos que disfruten y que les guste esto que vamos a presentar hoy. Que también quiero destacar otra cosa, que nunca ha pasado, pero no se ha filtrado por ahora la camiseta, cosa que siempre ocurrió. Y bueno, se puede intentar los años. Así que bueno, gracias a todos y bueno, a seguir con esto. Malena, gracias. No solo de fútbol está compuesto Vélez, así que vamos a arrancar la presentación de las camisetas con los otros deportes que están hoy acá y voy a presentar uno por uno, que están muy lindos, no sé por qué no. Yo quiero decirles que jugué a todas estas disciplinas que voy a presentar sin éxito, obviamente. Primero, Natalia San Martín de vóley, integrante del equipo de edición del club de vóley. Es una tela super liviana, plastizada,
Y obviamente lo que hace eso es que se cine al cuerpo, que se le pegue bien al jugador y que tenga mejores movimientos. Por otro lado, el escudo, que lo hicimos bien grande, bien lindo, como es el escudo de Vélez, en una técnica que es el goma, que también nos pide, como todos los clubes en el mundo, que usa tapa, y es una técnica especial y viene con relieve. A ver, uno la toca y se toca bien. Está abajo. Toque la. Tiene relieve. Después vamos a ver otro espaldoncillo también. Y también quería contarles que vienen en dos modelos, vienen en infield, vienen regular, para los jugadores que la quieren usar y tienen esto físico más apretadito, y también para los gorditos, para que tengan un pasado. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a ver un poco el diseño. Separado en tres puntos. Primero hablar de la parte de la pelota, de la parte interior del cuello, permiso por otro, que tiene la bandera de Italia, haciendo hincapié en las raíces del club y las raíces de la banda. Nos pareció bastante importante remarcarlo, más que los dos tenemos las mismas raíces, tanto el club como Cama. Después también vamos a hablar de la B. La B es lo más importante de la camiseta, es el estandarte, aparte de lo que la hace tan linda, más siendo azul. Acá remarcamos que tenemos tres tonalidades. Es una tendencia, tanto en Europa como en América, en todo el mundo, digamos, las distintas tonalidades. Entonces nos pareció también hacer algo diferente, hacer algo que está de moda, que se está utilizando, y llevarlo a la B de Vélez. Y después, otro punto que nos pareció también bastante importante, buscar un poco los orígenes del club. Y fuimos muy lejos, fuimos años atrás, y nos pareció que hace mucho que no se usaba, que realmente se podía utilizar, y por qué no, la vela espalda, por otro, por favor, la vela atraviesa la camiseta. Y también un punto que tiene muy importante, es que de cualquier punto de la cancha que lo veas, vas a ver la vela, tanto de espalda como de frente, vas a ver al jugador llevando la vela. Así que bueno, esos son los puntos que quería dar. A Pedro Larraga.